deja de hacerlo, por favor, deja, ya basta, Zen, ya basta, no lo hagas más, por favor, te lo pido por el futuro de los niños de Perú, por la gente, por... Hola, ¿qué tal, amigas? Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, mundo alexianos? ¿Cómo están? Yo soy Alexo y esto es... Así es, esto es Mundo Alexo y hoy voy a tener que hacer algo que me va a costar un poco, pero como dice el pollito, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Yo le voy a decir algo, este video se lo dedico a Andy Zane, que es, muchas personas lo conocen porque es un youtuber que tiene casi 2 millones de suscriptores, es peruano y es bastante simpático, es bastante agradable, tiene un humor sarcástico que es agradable para muchas personas, incluyéndome. Cuando yo empecé a ver Andy Zane, me gustó porque decía que él criticaba a la televisión basura, ¿ok? Entonces, yo el video lo edité y voy a colocar, digamos que los aspectos más importantes de ese video. Igual ustedes lo pueden buscar en su canal y van a ver el video completo, pero yo no puedo poner el video completo acá porque es bastante largo. De todas maneras, voy a dejar las partes más importantes según mi apreciación del video donde Andy Zane critica a la televisión basura de Perú. Entonces, lo voy a colocar acá. Debido a que mi público en su gran mayoría son niños y adolescentes, los cuales por cierto consumen algunos de ellos estos programas mierda, me voy a explicar. Con televisión basura me refiero a todo tipo de programas que utiliza como medio de entretenimiento actos obscenos, violentos o de otra índole, que tiene como consecuencia cagarle el cerebro al futuro de un país, es decir, a los niños y a los jóvenes. Es que lamentablemente cuando los padres están ausentes, la televisión toma sus lugares y empieza a educarlos mediante este tipo de programas mierdas, y tristemente programas como Combate, Esto es Guerra, Bienvenida a la Tarde y muchos otros más son los que tienen más rating en mi país. El problema es que niñas las toman como ejemplo y comienzan a hacer exactamente lo mismo que ellas. 3. Vamos, Lorena. Cuidado al hueco. Como pueden ver, yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice Andy Zane. Incluso en el video él dice muchísimas cosas. Algunas son bastante fuertes, pero no dejan de ser verdad. En ese video específico agarré y me suscribí. Luego me puse a ver el canal y me di cuenta que el resto de los videos no eran ni siquiera parecidos a ese. Yo me suscribí por ese video, pero sin embargo, el contenido era agradable. Pero lo que pasa es que Andy Zane está haciendo que salgan talentos, entre comillas, de la nada. Y él dio a conocer a un personaje llamado Tapir. Tapir ya existía en las redes sociales. Y él lo dio a conocer en uno de sus videos. E incluso el video se llama 590 Tapir. Así tal cual. Les voy a mostrar un fragmento del video que él colocó. 590. 590. 590. Claro, pues. ¿Y por qué 590? A estas alturas el nombre es totalmente irrelevante, ¿ok? Solamente tengan en claro eso, nada más. Pero de mascotas. Prepárense que todo lo que verán en este video es altamente tóxico. Hace 2 semanas aproximadamente subí el 5º episodio de Esto Solo Pasa en Perú. Y en este video les presenté al sensei que nos enseñaba cómo conquistar a una venezolana. Colocarse ropa de marca, pantalón de marca, zapatillas de marca, cortarse buenos cortes. El caso es que yo no sabía que este hombre no solamente era un sensei de la seducción, un profesor de ligue, un encantador de mujeres o el que interpretaba a Hipno en Pokémon, sino que ahora también es millonario. Digo, es un millonario que no es perfil bajo, sino que es de esos que muestran todas sus riquezas al mundo para que todos lo envidien. Claro, pues soy yo nada más. Como pueden ver, este personaje no era famoso. Se volvió famoso porque Andy Zane lo involucró dentro de sus videos, porque él tiene la costumbre de hacer Esto Solo Pasa en Perú y coloca varios casos. Pero con Tapir hizo una excepción y le hizo un video completamente dedicado a Tapir, dándole importancia a Tapir, porque un youtuber de 2 millones hable de un sujeto, este sujeto, lo quiera o no lo quiera, para bien o para mal,
se va a viralizar y se va a poner famoso, ya que de los 2 millones que tú tienes, que 300 mil le lleguen, en cierto modo Tapir tiene su gracia. Yo incluso por exigencia de muchas personas que me decían, mira, reacciona a Tapir, y yo, bueno, yo no quiero mostrar a Tapir en mi canal, bueno, reacciona a Tapir, bueno, y agarré y reaccioné a Tapir, y hice un video sobre Tapir, pero fue por presión. En cambio, Andy Zane y fue el que lo publicitó, fue el que lo hizo nacer, el que lo engendró prácticamente, ¿no? Fue Andy Zane. O sea, Andy Zane le dio espacio en las redes sociales. Yo pensaba que eso era historia antigua, ya Tapir bajó, porque obviamente eso sucede. Las personas que explotan así de un día para otro, en algún momento pierden la gracia y empiezan a bajar. Y es cierto, se siente ya que Tapir, ya, o sea, Tapir ya casi no... Ya casi nadie lo busca, ya casi nadie, o sea, tiene sus videitos, lo que sea, sale en televisión de vez en cuando, pero no hay nada nuevo en Tapir, o sea, no hay nada interesante. Ahora, Andy Zane no solamente le hizo un video a Tapir, sino que agarró y le puso uno, dos, tres, como no sé cuántos videos, déjame ver. El primer video de Tapir se llama 590 Tapir, tal cual, para que lo busquen y todo. Luego, exponiendo infieles, no sé qué, luego... Esto solo pasa en Perú. Volví a salir Tapir en la portada. Luego Tapir me contestó. Volvió a hablar de Tapir. Y wow, o sea, luego esto solo pasa en Perú 7 y volvió a hablar de Tapir. O sea, sale en la portada Tapir junto con una chica vestido de rojo. Creo yo que se llama Susy Díaz. Yo no la conozco, pero creo yo que se llama Susy Díaz. No vi el video, dije, no voy a ver ese video. Pero después de ese video, él ha colocado otro video de un tipo con un cabello colorido. Y de verdad... Tapir, lo siento mucho. Ya llegó tu hora. Ya llegó tu reemplazo. ¡Ya fuiste ya! Muy caro cobras. Solo yo nada más. Ya se pasó tu tren. Ya se fue. Ya perdiste el ticket de vuelo. Ahora, un nuevo personaje ha nacido. Faraón Lock Shady. O Shady, como lo dice. No sé por qué dice Shady, porque es Shady. Ya sé, amigos. Este nombre parece sacado de una película. Ya les anticipo. Es demasiado fuerte. Hola, soy artista, hago publicidad. ¡Oh, Dios mío! Esto está demasiado fuerte. No puedo verlo. ¡Es muy incómodo! Ah, o sea, Tapir es mil veces más talentoso que este sujeto. O sea, es como, no sé cómo explicarlo, pero en serio, si él criticaba a la televisión basura, y si él sabe que su canal va dirigido a niños, debido a que mi público en su gran mayoría son niños y adolescentes, los cuales por cierto consumen algunos de ellos estos programas mierda, el canal de Andy Zane por lo general lo ven personas de corta edad, adolescentes, niños, son sus fans, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso mi canal lo ve de personas adultas, sí, obviamente algunos niños también. Pero en un término general, mi canal lo ve adulto. Y tú sabes que tú te diriges a niños, entonces ¿para qué muestras estas cosas en la pantalla? O sea, yo sé que tu humor es sarcástico y todo esto, y te intentas burlar de la persona, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasó con Tapir, y es lo que él quiere, lo que el chico quiere es eso. Y ahora Faraón va a agarrar fama al igual que Tapir. Pero Faraón es súper más mórbido que Tapir, y de verdad... Yo quería decirte esto, Andy, vuelve a tu contenido. Si vas a exponer a este tipo de gente, hazlo así como lo hacías, un top 5. Mira, todo esto pasa en Perú y pones varias personas. Pero no dediques video a un solo sujeto, porque lo levantas, lo elevas y agarra fama. Y son personas que en realidad no tienen nada que aportar a nadie. O sea, simplemente no hay carisma, no hay nada. Simplemente, como tú dices, no sé, en realidad, de verdad, súper incómodo. Tú mismo lo dices en tu video que es altamente tóxico, y entonces tú estás intoxicando a la gente, y intoxicando a internet, intoxicando a Facebook, intoxicando a Instagram, exponiendo únicamente a estas personas. No digo que no lo hagas, yo no soy quien para decir que no lo hagas. Simplemente que no los levantes, no los lleves hacia una posición en donde ellos agarren fama. Si quieres burlar de ellos, búrlate de ellos, normal. Yo me reiré y veré tus videos y jajaja, ¿entiendes? Pero no les dediques un video, no les
no los hagas, no los focalices, no los eleves, porque dejas mal al país en donde estás, porque como te digo, tu canal tiene casi 2 millones de suscriptores, que 300.000 se le vayan al faraón Shady ahora, ahora vas a hacer que sea famoso faraón Shady. Entonces tú eres el patrocinador de esta gente que no tiene nada, no tiene nada especial, o sea, es simplemente alguien intentando crear fama de una manera incorrecta, indeseable, poco productiva. Ya, o sea, búrlate de ellos, pero hazlo con varios videos juntos y donde él aparezca. Pero no le dediques videos enteros, por favor, porque se van a hacer famosos. Pena, esa gente da pena, en serio, da vergüenza esa gente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ah, no, que el Perú, mucha gente va a decir, ah, eso es lo que hay en Perú, eso es lo que la gente ve en Perú. Entonces, como que, si tú quieres a tu país, ok, búrlate de ellos, ¿sí? Pero no los levantes, porque ¿qué sentido tiene? Te contradice. Hay otro video tuyo muy bueno donde hablas de la prensa basura, y eso está muy bien. Y hay otros videos donde tú sales haciendo troleos y cosas así, y está chévere. A mí me encanta tu humor sarcástico, me fascina. Pero no me gusta que patrocines el levantamiento social de estas personalidades, para decirlo de una manera bonita. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Se tenía que decir y lo dije. Y yo sé que yo no soy quien, pero como yo no veo a nadie diciendo lo que yo quisiera que te dijeran, bueno, voy a tener que decirlo yo. Y bueno, soy un canal pequeño, quizás van a venir tus suscriptores y van a aplastarme con dislikes, pero bueno, yo estoy siendo, así como tú fuiste honesto con la televisión basura, yo estoy siendo honesto en donde tú estás levantando a gente que hace televisión basura. Entonces, ¿qué eso es? ¿Dónde queda tu sentido común ahí, en ese sentido? No te tengo rabia, ningún problema contigo, más bien me gusta mucho algunos videos que haces, no todos me gustan, no todos me agradan, porque no eres pepita de oro, yo tampoco soy pepita de oro para agradarle a todo el mundo. Pero bueno, eso fue todo el video, espero que les haya sido informativo, espero que le llegues a Andy Zane. Yo creo que sí, porque si te llegó lo de faraón, esto te tiene que llegar, o sea, te tiene que llegar. Deja de hacerlo, por favor, deja, ya basta, Andy Zane, ya basta, no lo hagas más, por favor, te lo pido por el futuro de los niños de Perú, por la gente, porque no propagues la toxicidad en el planeta, por favor. Ay, eso fue todo, ya me desahogué, ya estoy más tranquilo. Esto fue todo, por favor, denle un pulgarcito arriba, no olviden compartir el video, suscríbete si te ha gustado. Yo sé que este formato no es común en mi canal, pero tenía que decirlo. Chao, y los dejo con la canción del Marcianito. Y si hablo así es porque tengo gripe y se escucha súper nasal, disculpen. Soy un marcianito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar en mi navecita, dando vueltecita, voy pa' Machu Picchu a aterrizar.